pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay, mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay, mi Marbella. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado, como siempre, a todos ustedes que nos seguís a través de la televisión y también a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, YouTube, Instagram y nuestro canal de Boom Marbella Televisión. Bueno, pues aquí estamos una semana más para presentar temas de actualidad y bueno, que ya nos da un poco de alegría que ya que tantas personas vacunadas, ¿verdad? Parece que ya pues apetece, ¿no? Un poco más de salir, de encontrarnos con personas que queremos y amigos que también hace tiempo que no vemos, también ya con la temporada ya de verano, pues también vienen personas que tienen aquí su residencia o segunda residencia para venir a pasar unas vacaciones, disfrutar de la playa, de esto pasa que es tan bonito, y de la gastronomía que tenemos en Marbella, que tenemos de todo. La verdad es que aquí se disfruta y yo cuando salgo fuera lo noto mucho y echo mucho de menos Marbella, la Costa del Sol, porque realmente esto es como un imán que nos atrae y nos da mucha energía, mucha fuerza. Así que vamos a ser positivos, vamos a pensar que aquí tenemos de todo, es que es la verdad. Pero es muy importante pensar en positivo. ¿Cuándo fue esta mañana? Hace poco tiempo, ¿no? Que estábamos hablando de que hay personas que decían, ahora empieza la temporada, cuánto trabajo, qué agobio de trabajo, que no sé qué. Y yo le decía, eso nada. Tú tienes que agradecer que tienes trabajo, que hay muchas personas sin trabajo buscando desesperadamente un trabajo y no lo encuentran. Entonces, siempre tenemos que estar agradecidas. En vez de decir, oh, que no sé qué, que me pesa, tengo aquí familia todo el verano, que está en casa, que no sé qué, no, qué alegría que tengo aquí mi familia, todo como en positivo y como que las cosas se van atrayendo, ¿no? Te van haciendo más bonita, ¿no? Y vamos atrayendo como los madres, todo eso, cosas positivas, cosas bonitas. Bueno, vamos a empezar con un tema muy dinámico, porque tenemos estos coches clásicos de la Costa del Sol, que ha hecho su ruta después de todo este año, bueno, más de un año, porque fue la última vez, fue en marzo del año pasado, o sea, que hace más de un año, que fue la última concentración que hicieron este recorrido por estos lugares tan bonitos como puede ser Marirva o Estepona o Benavís. Bueno, hay muchas zonas, muchas rutas que se pueden hacer muy bonitas, ¿no? Y se reúnen pues de varias ciudades, ¿no? Eso todo, era todo aquí de Andalucía, ¿no? Pero alguna vez que otra también se ha juntado con algún extranjero, con coches clásicos, coches muy bonitos que los conservan intacto, pero tal cual, como si fuera nuevo. Y todos tienen su historia, ¿no? Hay algunos que perteneció pues a un lord inglés, otro que perteneció a la reina, otro, bueno, son coches que realmente, otro incluso a la guerra, bueno, hay de todo, ¿no? Hay coches muy bonitos y que conservan muy bien. El señor Romero, que tiene también varios coches, pero que bueno, que tiene unos muy bonitos que nos encanta, de la casa Ford sacaron muchos coches y que lo estamos viendo desfilando, como es también de nuestro querido amigo Corbacho de Ronda. Bueno, vinieron varios de Ronda y, como os he dicho, de varios puntos, así que nos alegramos mucho de saludarlo, de verlo y de estar con ellos también compartiendo un almuerzo muy exquisito que nos ofreció luego también el restaurante de San Pedro Alcántara, propietario de los señores Romero. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que es dinámico, que es divertido, simpático y sobre todo nos ha hecho mucha felicidad reencontrarnos con personas que hace tanto tiempo que no vemos. Y bueno, la nota musical, porque siempre, bueno, amenizar un almuerzo, una cena con música, que yo apuesto porque se le dé permiso a los restaurantes y a los sitios de la música, porque claro, bueno, una hora con un horario, por supuesto, pero que eso anima mucho. Es que una velada en la que tengamos, por ejemplo, como en esta ocasión, tengamos un señor que toca la trompeta o la flauta, el violín, el acordeón, la guitarra, un piano, pues eso la verdad es que nos motiva muchísimo. Y así, una cosita leve, no muy ruidosa, porque depende también las horas, y bueno, que nos sentimos muy a gusto porque todo fue completito. Vamos a empezar con este tema que me parecía un tema para abrir programa, pues ahí abrimos motores, ¿no? Arrancamos motores, nos ponemos en marcha con el programa, con este tema de los coches clásicos de la Costa del Sol, y animar a todos estas personas que tienen ese espíritu, ¿no? De tener un hobby, ¿no? Tan agradable como es, por ejemplo, este, que va en la familia, los matrimonios, incluso los nietos, los hijos, se puede compartir con toda la familia. Es precioso. Empezamos con este tema. Oh.
tenemos aquí en San Pedro de Alcántara estos coches que van a desfilar dentro de unos momentos, van a hacer un recorrido muy bonito por San Pedro, por Istán. Bueno, lo cuenta el señor Pepe Romero, que va a ser nuestro portavoz, siempre nos dice cómo funcionan estos coches, cómo van, las cosas que hace, y es que es un joven muy bonito que lleva ya muchos años ya en la Costa del Sol. Buenos días. Buenos días, guapísima. Bueno, por fin, ¿no? Por fin, ¿no? Por fin ya vamos a salir hoy, la primera vez del año pasado salimos también en marzo, ¿te acuerdas? Sí. Fue ya la última salida que se hizo en marzo y ahora esta. Bueno, pero vaya que van bien. Desde lo previsto que se pensaba en septiembre, pero ahora en septiembre habrá otra, ¿no? Pero vamos a hablar de esta. En diciembre este año lo hacemos el club de Jaén, Club El Olivo, que es el club más antiguo de Andalucía, que nos hemos hermanado y aparte somos muchos socios unos de otros y eso, y entonces lo hacemos en conjunto y calculamos 65 coches. Este año, 65 coches de una calidad impresionante porque el Olivo es el mejor club que existe en Andalucía. ¿Cuántos van a desfilar hoy? ¿Cuántos coches participan? Hoy somos 25. Está muy bien. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de diferentes puntos? Sí, vienen de la parte de Algeciras, del Puerto de Santa María, de Estepona, de Marbella, de Ronda, de Jaén viene uno, en fin. Un coche diferente, de muchos modelos, tenemos que vosotros ahí. Hay un Berlioz que es una maravilla, el coche ese que hay ahí. ¿Son coches clásicos? No, clásicos vienen más antiguos que clásicos. ¿De qué año es el más antiguo? Pues a ti anda por el año 19-20, porque Benarino trae uno el 19-20, ¿no? Okay. Esa es la primera vez, no sé qué año tendrá, pero el 19 o el 20. Lo conserváis todo fenomenalmente bien. Cuéntanos qué ruta vais a hacer, porque vais a partir de aquí, pues de San Pedro Alcántara. La ruta que vamos a hacer es salimos de aquí, cogemos Marqués del Duero, cruzamos a calle 19 de Octubre, cogemos la Pepe Osorio para abajo, hacemos el Boulevard, cogemos las Petunias, bajamos por las Petunias, perdón. Tú interrumpes. Bueno, que están llegando, tenemos que decir que van llegando los coches, que todavía no están aquí todos, pero casi todos, ¿no? Casi todos, están casi todos, ¿no? No, falta mucho todavía. Bajaban por las Petunias, me decíamos así con la... Sí, bajamos por las Petunias y después de las Petunias entramos por el Hotel Guadalpín Banú, vamos al puerto, entramos por el puerto y ya salimos para Istán. Uh-huh. Y te dejo porque están viniendo muchas cosas. Venga, pues te dejo. Pepe, enhorabuena. Buenos días. Y hablamos con el presidente de este club maravilloso, el señor Arredondo. Buenos días. Bueno, qué alegría ya de veros por aquí haciendo vuestra ruta. Es increíble cómo habéis vivido esta pandemia, vosotros que tenéis esta afición tan grande. Pues con una pena muy grande de no poder salir con los coches y aprovechar el tiempo que tenemos en Marbella. O sea que con muchas ganas y ya por fin, después de un año y medio largo, pues ya era hora de volver a salir con los coches. Lo que más ha echado de menos, quizás este diálogo con los amigos, con la afición, ¿qué es lo que más ha echado de menos? Pues sí, hombre, sobre todo salir todos juntos con los coches, que al final es bonito salir uno detrás de otro, ¿no? Pues bueno, hablar con la gente, pues por lo menos por teléfono hemos hablado, o sea que... Y cada uno me imagino que habrá salido con sus coches, cada uno solo un ratillo, pero bueno. ¿Quién se ha incorporado nuevo? Porque he visto coches que no había visto antes, ¿no? Cuéntame un poquito, cómo, aunque haya sido en pandemia, que se haya salido, pero sí habéis hablado unos con otros, no sé si esta ruta la habéis preparado también con tiempo, quién se une nuevo, qué coches... Bueno, coches nuevos... Nuevos, pues como siempre decimos, cada uno, muchos de los socios tienen muchos coches y van variando, se traen coches que a lo mejor otras veces no lo han traído. Hoy una salida un poco más corta y bueno, pues para traer coches un poquillo más modernos también. Me ha sorprendido, por ejemplo, este que dice que le llamaban el elefante, porque era muy potente. Sí, es un buen coche, es un coche muy bueno, un Bentley de los años 30, maravilloso. Sí, sí. A mí también me ha sorprendido. Pues que tengáis una feliz ruta hoy. Venga. Y nos veremos a la vuelta también, aquí estaremos, gracias. Estupendo, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a saludar a nuestros paisanos, que ellos sí que siempre, siempre, siempre se apuntan a este recorrido que hacen desde la Costa del Sol, vienen de Ronda y que, bueno, hay una afición muy, muy buena aquí y unos coches preciosos y también tenemos ya otra generación que también participa y ya mismo está con un coche de su abuelo, ¿no? Cayetana, ¿qué tal? Muy bien. A ti te encanta esto, ¿no? Me encantan los rallies. Te encanta, tú ya mismo se tacas el carnet, lo primero que vas a hacer es coger un coche, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que te dejará alguno, ¿no? Sí. Sí, ¿no, Corbacho? Más que uno. Más que uno, todo, vamos, lo va a probar ella, ¿no, Corbacho? Ya viene la descendencia pegando fuerte, ¿no? ¿Perdón? La descendencia que viene pegando fuerte. Bueno, ¿no? Sí, aquí tenemos lo que... Para que no se olvide esto nunca en la vida y que sigan para adelante. Entonces, bueno, pues ya estamos preparándole, tanto Bernardino incluso para su nieta y yo también para mis nietos.
momento los coches tuyos para que sigan disfrutando de lo que nosotros hemos disfrutado antes y seguimos disfrutando. Hace falta que vayan más mujeres, que van pocas, ¿no, Bernardino, que dice usted? Sí, lo que hace falta es savia nueva. Claro que sí. Pero desgraciadamente no hay mucha afición en la juventud. Aquí, cuando terminemos nosotros con nuestra vida, pues acabará todo y ya está. No creo, hay que ser optimista, yo creo que no, sí, porque creo, ella, no, que es una, ella es una luchadora también, ha visto a sus padres trabajar, a sus abuelos, y ella seguramente que va a ser líder en esto de los coches. ¿Bernardino, va preparado por si hay algún percancillo en esta ocasión? Bueno, yo no quiero trabajar, yo vengo con uno más, no a trabajar, pero bueno... Hay que echarle una mano y dos las... Hay que echarle una mano a un compañero, pues aquí estoy, ¿qué voy a hacer? Bueno, que tenemos ahí un coche detrás. Yo sé que entendéis mucho de coche. ¿Qué modelo es este coche que me tiene intrigada? Este es un gran coche inglés, un Bentley, y este le denominaron, creo que era el elefante, porque es un auto muy potente y es un burraco, realmente es un burraco. ¿Y qué coche habéis traído vosotros hoy en esta ocasión? Pues yo vengo estrenando un coche. Bueno, ahora lo tenemos que poner a él, claro. Sí, yo vengo estrenando un coche. Bueno, y vamos a ver, Corbacho, ¿qué coche has traído? No, yo traigo el Ford, el de siempre, ahora mismo normalmente el Ford. Claro, fenomenal. Eso va muy bien, eso, gracias a mi compadre Bernardino, lo tenemos siempre como la seda, ¿no? Está siempre en perfecto estado de andar y de rodar con él muy bien, muy fiable, es un coche muy fiable. Y la verdad lo pasamos perfectamente con este coche. Y es uno de los coches que me gusta mucho de conducir, porque fue además el primer coche que tuve. Y o tenemos en la casa, y entonces me gusta mucho de conocerlo, mucho, mucho cariño, mucho, la verdad que sí. Y disfrutando con los niños, con ellos y demás, así que esto es lo que tenemos. Cayetana, ¿qué tal? Cuéntame. Pues bien. ¿Cómo te lo has pasado hoy? ¿Bomba, no? ¿Vas y luego también a la playa o no? Ya no da tiempo, tantas cosas. Sí. A lo mejor te da un ratillo, ¿no? Bueno, ¿y quién te acompaña? Mi primo, Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Que es la primera vez que me vienes aquí. Sí, porque nunca me gusta venir y eso, pero... Ya sí, te está aficionando, ¿no? Ya cuando... Cuando seamos mayores vendremos con nuestros coches. Que nos está preparando nuestro coche. Elena, que estamos por aquí, ¿no? Dios quiera, Dios lo quiera. Claro, claro. Bueno, luego si te anima, te dejo el micro, ¿vale? Y ese de reportera, ¿te parece? Y además hoy va acompañada con Víctor, ¿sí? Venga, así nos va presentando los coches, los modelos. ¿Te parece bien? Venga, pues pasarlo bien en este día tan soleado y tan fantástico. Gracias. Bueno, este es el coche que nos hablaba Bernardino. Fijaros qué cosa más bonita. Y me gustaría pues saber todo sobre este coche, que cuántos caballos tiene, cómo ha llegado sus manos, toda la historia del coche. Pues mira, esto es un Mercedes del año 19. Y entonces me propuse, cuando nació mi nieta, de hacérselo. Y he tardado 10 años en hacerlo, pero claro, a ratos perdidos y sacándomelo de horas de dormir y levantándome temprano, en fin. Pero lo he conseguido. Una obra de arte, esto sí que es de museo, vamos, una maravilla. Cuénteme un poco este modelo, de dónde viene, de dónde... Esto es un modelo Targa Florio. Eso lo hicieron en conmemoración de una carrera que se celebraba, que aún no sé si se celebra en Italia, y el circuito se llama Targa Florio. Y de ahí viene la denominación de este modelo. Pero claro, este modelo es de calle y el de carrera era sin el parabrisas y sin guardabarro. Es solamente lo que lleva ahora, los guardabarros y el parabrisas. Pero ese modelo es este. ¿Y cuántos caballos tiene? ¿Cómo? Bueno, este tiene, aproximadamente tendrá 90 caballos. Con motores antiguos, y no es la potencia de cualquier coche de los que vemos pasar, como este, por ejemplo, que son 150, 160 caballos. Este es 90 caballos de aquella época, ¿eh? ¿Pero cuántos detalles tiene? Me estoy fijando que tiene unos detalles preciosos. Por ejemplo, esto es donde va el motor, ¿no? Que parece como un cofre. Sí. Es precioso. Sí. Y luego, bueno, por dentro, por ejemplo, ¿esto qué sería? Este... El freno de mano. Este es el freno de mano. Se va por fuera. Totalmente, ¿no? Sí. Y tiene, bueno, pues dos asientos nada más, dos plazas. Dos plazas. Y pero tiene su... Dos ruedas de repuesto, sí. Bueno, vemos que está todo perfecto. Sí. Tiene perfecto, perfecto, pero perfecto de todo. Bernardino, enhorabuena por esta adquisición, ¿eh? Gracias.
Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Preparado para la ruta? Preparado para la ruta. ¿Qué coche es el que vas a llevar? El Triumph Vitesse de mi tío, Miguel. El Triumph, ¿no? ¿Ya sabéis en qué posición va cada uno? Yo detrás de mi tío. ¿Detrás del último no va nada? ¿Todo organizado? Todo organizado. Bueno, vamos a empezar por aquí. Bueno, que son amigos ya, que nos conocemos. Ya nos conocemos, venimos de la sierra. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo? Muy bien, aquí a pasarlo un día, que ya era hora que pudiésemos salir un día, a pasarlo bien. Bueno, y reencontrarse, ¿no?, con todos los amigos, ¿no? Exactamente. Yo traigo el Forá, que está aquí enfrente, desde el año 28. ¿Y no le ha afectado la pandemia al coche ni nada? No, no ha cogido el virus ni nada. Yo lo que he cogido nada más que ha sido un montón de kilos. Pero está genial como... Sí, no, estoy estupendamente vacunado y preparado. Me alegro mucho. Bueno, muy bien. Estos amigos también, ¿no?, una palabra. Hola, aquí mi amigo viene de la sierra, como bien ha dicho, yo vengo de la costa, yo vengo de Estepona. Pues sí, ya hacía tanto tiempo que no nos veíamos con esto de la pandemia, como ya... Pero en fin, parece ser que la cosa va mejor y... ¿Después de cuánto? ¿Año y medio o más? Es la primera concentración que tenemos. La última estuvimos juntos también. La próxima, la concentración que tenemos está por un día solamente, pero en fin, no sabrá a poco. Claro, espero que la próxima sea como mínimo 3 o 4 días. Esto es el precalentamiento para todo lo que va a venir después de esto, ¿no? Bueno, sigamos. Una prueba de vehículo. Buenos días, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha vivido esta pandemia? La pandemia de escándalo. Hemos cogido el virus, lo hemos vendido, hemos hecho de todo. Habéis pasado por todo, ¿no? Sí, por todo. Pero, afortunadamente, Dios nos sortó y nos dejó aquí. ¿Qué coche llevas hoy, Rafa? Hoy la Chevrolet que tengo. Es una maravilla. ¿Desde qué año la tiene? Esta es del año 50 y lleva ya conmigo una pila de años. Y va fenomenal. ¿Cómo me llevo bastante bien, sí? Tengo que felicitar a don José por cuidarte como te está cuidando. Ah, gracias. Don José, mira, felicidades por cuidármela. Mutuamente. La tienes muy, muy guapa, más guapa que el año pasado. No sé cómo te la apaña, macho. ¿Eso qué hay que hacer? Bueno, ¿sí? Explícame. Bueno, eso lo hablamos ya después de la cámara. Porque bueno, también los motores, sabe que hay que darle rendimiento, también los motores. No. Que sale grasa de vez en cuando, que si no están engrasados no andan. Exactamente, gracias. Venga. Manuel y Andrés nos van a presentar este coche, que es la primera vez que lo vemos desfilar en este club. Y bueno, es un coche que le llamaban antes el elefante. Creo que por la potencia, mejor que yo no lo defina, y vemos cómo llegó a sus manos, que esto todo me parece muy interesante. Buenos días. Buenos días. El coche, el dueño es Manuel. Manuel, encantada. Es de Bélgica, de Amberes, pero es feliz aquí en España, en nuestra zona, ¿no? Y es un Bentley Six de 1926. Y bueno, lo llevó a restaurar completamente a Inglaterra, a una compañía que se llama Racing Green. Y ahí se puede ver el trabajo, está absolutamente impecable, hecho desde cero, completamente desmontado y vuelto a montar tornillo a tornillo y en perfecto estado. ¿Cómo llegó este coche a sus manos? Where did you buy the car? Where did I buy? Yeah. I bought the car in Wales, in England. In Gales. Wales. ¿A quién perteneció este coche? Who was the owner before you? Es un lord in England. Sí, un lord in England. Yes. Sí. Es una maravilla, ¿verdad? Me quiero imaginar, nos traslada al pasado, ¿no? Podemos imaginar cómo sería esta vida, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y que tengáis una feliz ruta y un feliz recorrido. Gracias por atendernos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos caballos tiene este coche? 280. 280. 280 horsepower. It's a lot. Es mucho. Potente, sí, con razón le llaman el elefante. ¿Tú qué le dirías a otra mujer para que vinieran aquí a las concentraciones y eso? Ah, pues yo le diría que nos lo pasamos muy bien, que se está muy bien durante todo el día, que nos llevan a muchos sitios, que los coches son inolvidables y que se pasa un día extraordinario. ¿Tú crees que esto va a durar más si van a durar más generaciones en esto de los rallies? Yo espero que sí, porque yo tengo 2 nietos y a ellos les gusta mucho, ellos tienen coches y yo creo que ellos continuarán la saga de sus abuelos, sus padres y ahora ellos. Pues muchas gracias. Nada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Isabel.
¿Y qué tal? ¿Cómo le va el día? Estupendo, de maravilla. Vamos, deseando que llegara esta ocasión. Bueno, ¿y tú qué les dirías a las demás mujeres para que vinieran aquí a estas concentraciones? Hoy pues que vengan, que aquí se pasa muy bien y que estamos a gusto y se disfruta mucho. ¿Y tú crees que esto va a durar más generaciones? Yo, hombre, claro, bastante. Yo creo que sí. Oh, muchas gracias. De nada, hija. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo, Maru. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo? Pues muy bien. Hoy venimos estrenando coche, que es de mi nieta, y para pasarlo bien. Bien, ¿no? Y le hemos hecho ya a varias mujeres una pregunta, y es que si tú qué les dirías a otras mujeres para que vinieran aquí a las concentraciones y eso. Pues yo que se vayan acompañando y ya se aficionan. Y nos pasa como a mí, por ejemplo. Al principio no me gustaban los coches, pero ahora disfruto con ellos. ¿Y tú crees que más generaciones van a seguir los rallies aquí viniendo? Yo creo que sí, que ahí hay algunos, otros no, pero algunos van a seguir la afición. Oh, muchas gracias. De nada, guapa. Y no puede adelantar a nadie, en cabeza va. De este Manuel, ¿no? Mi coche de traba, el presidente de traba, el otro coche que lleva las moquetas, porque allí tengo que poner moquetas debajo de los coches y aparcarlos muy bien en la puerta del ayuntamiento. O sea que tenemos todos que ir uno detrás de otro y nos está prohibido adelantar. Y aparte que está prohibido adelantar, hay que tener mucho cuidado porque van, suben sobre 300 bicicletas todos los domingos para arriba y están. O sea, cuidado con los adelantamientos. Que lo paséis bien y cuidadito.
Bueno, qué bonito el saxofonista que amenizó esta velada de los coches históricos de la Costa del Sol. Me encanta, más un instrumento que me apasiona. Bueno, y tocado por él, suena genial. Nos vamos a publicidad, volvemos ahora, enseguida. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Este verano equipa tu hogar para todo el año en Fernando Moreno. Tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzca mejor que nunca, ofreciendo en sus departamentos de baño, revestimiento, decoración, terrazas, cocina, los diseños más modernos y funcionales. De lo bueno, lo mejor, las mejores marcas y firma. Todo lo podrás encontrar en Fernando Moreno. Las Medranas, 135 San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006. Visite nuestra página web www.fernandomoreno.es. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Thank you.
Bueno, vamos ahora con otro tema relacionado con la gastronomía, y es que tenemos ronqueo del atún, que es un despiece de todo, porque se aprovecha todo, es como el cerdo, pero del mar. Y del atún, bueno, mismo esto que ya han sacado, también marifusión, incluso el jamón de mar. Bueno, la verdad es que es increíble cómo hacen los despieces de cada cosa, tiene un valor también, ¿no? Y se puede trabajar en un tartar, a la plancha, bueno, de muchas maneras. Pues nosotros hemos degustado ese menú de 5 platos, que el protagonista, por supuesto, el atún. Y bueno, tengo que agradecerle también al restaurante que nos, la verdad, nos atendió fenomenal, y por supuesto a los chefs, ¿no? Y que son increíbles. Así que un beso para ellos, enhorabuena por esta jornada y espero que tenga mucho éxito durante la temporada y todos los negocios de hostelería, por supuesto, que sí que lo han pasado bastante mal. Diferencia de color, míralo. Esto sí es un rojo de otra historia. Ahora de aquí salen 4 o 5 trozos de pescado totalmente distintos. Vamos a sacar sus partes. Siempre hay que limpiarlo, siempre hay que quitarle el sangallo, que es la parte oscura, que a nadie le gusta comer. Las espinas. Esto sería un lomo bajo, limpio de hueso. De aquí sacamos dos partes del atún. Sacamos el lomo bajo y sacamos la cola blanca simplemente por su color y por diferenciarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tarantelo, que es esto, o el lomo bajo, es una de las partes más limpias que hay del atún en cuestión de venas, de tendones, de tal. Lo más limpio, limpio que hay, es pura carne. No tiene nada de tendones ni de nada. Sin embargo, la cola, el atún es un pescado que toda la fuerza la tiene en la cola. Una carne un poco más dura, es una carne un poco más veteada, es algo que utilizan más para guiso, es otro tipo de comer. Pues tenemos lomo alto, que de aquí salen, de aquí vamos a sacar 3 partes. De aquí sale la cola negra, la parte alta del atún. Y de aquí se nos queda, en principio, se nos va a quedar el lomo alto. De aquí sale descargado y descargamento, que sería de aquí para arriba el descargado, de aquí para abajo el descargamento. A esto se le quitaría la piel. Si se queda quieto el lomo. Pues aquí tendríamos el solomillo del atún y aquí tendríamos el descargamento, que sería la parte con la que utilizan para hacer la mojama. Lo más cómodo, lo más seco. Cortan en línea, planchan con sal, le dan las horas oportunas que le tengan que dar, lo cuelgan al sol y evitar que la mosca, coloquialmente hablando, lo cague la mosca. Una vez que la mosca lo pique, se carga el atún y hay que tirarlo, porque le mete larva y tal, y eso es un proceso muy, muy, muy elaborado, con muchísima vigilancia. Hoy día no, hoy día hay cámaras preparadas para esto, para que haga un secado. Antiguamente ya sabemos que iba todo a mano y era todo un poco más complicado. Pues esas serían las partes que salen del lomo bajo y del lomo alto. Y nos queda medio pescado, que es prácticamente por lo mismo que aquello. Lo vamos a dejar entero ya para trabajarlo.
aquí lo vamos a sacar. Espero que el mago de la cocina os deleite y que sea una buena noche, que la playa la tenéis maravillosa para disfrutarlo todo lo que queráis. Pues nada, familia, muchísimas gracias. Ahora es cuando me toca a mí. Ahora me meto yo en cocina y os voy a preparar los platos que voy a degustar. Vamos a empezar con un tartar de atún. Vamos a seguir con un tataki. El tercer plato va a ser una alcachofa al sombrero, que es una alcachofa con ventresca y kimchi. El cuarto plato es unos pimientos caramelizados que viene con base por abajo, con un lomo. Y terminamos con una tuna romero, que viene con una esencia de romero y un aire de romero. Y nada, espero que os guste y a disfrutar. Aquí lo importante de todo, dar las gracias a la Escuela de Hostelería de Málaga, que nos han cedido también dos chicas para hoy, para que estén con nosotros. Y sobre todo a mi padre, que está por ahí, que sin él no hubiera sido nada de esto posible, que lleva ya 30 años pegado en la cocina y gracias a Dios todo esto se lo debo a él. Muchísimas gracias, familia. Bueno, vamos a ir a escuchar a Carlos Piñero con esta demostración que ha hecho de lo que es el verdadero ronqueo, que también es el especie de la tú, que lo vemos aquí, ya estas piezas limpias, precioso. También se le llama el cerdo del mar, porque se aprovecha todo, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido. Muy buenas noches. Pues nada, os explico un poco lo que es el proceso del atún. Ya como tú has dicho, es el cerdo del mar, porque se le aprovecha todo. Si estás viendo, tenemos la mojama, tenemos lomo alto, tenemos tarantelo, tenemos ventresca, morrillo. Sacamos todo lo que es las partes del atún y luego hacemos unos menús de degustación, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer 5 platos de degustación. Como hemos comentado antes, tenemos un tartar, un tataki, hay atún al romero, atún al pimiento y un plato nuevo que hemos sacado para el sombrero especial, que hemos hecho una alcachofa simulando un sombrero. Le hemos dado la vuelta a la alcachofa y hemos hecho simulándole el sombrero para ellos con ventresca, un poquito de kimchi, un poquito, potenciar un poco el tema del atún y potenciar todo un poco. Ahora también hablaremos con David, que hemos hecho un tema de Andalucía gastronómica para hacer un poco de hincapié a todas estas cosas nuestras, que creo que no gracias a Dios ahora ya no paramos. Tenemos en Albacete, tenemos en Murcia, tenemos en Oviedo, ya no paramos de hacer ronqueos y tenemos muchísimos eventos y estamos detrás de una escuela de hostelería andaluza que queremos montar en China también, que estamos también con un proceso ahí. Oye, me voy de reportera con vosotros, ¿eh? No paramos, la verdad que gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien. ¿Qué más de este atún? ¿Cuánto ha pesado? Ha sido que hemos tenido un poco de problemas, porque con el tema del tiempo, no sé qué, no había bichos grandes. Entonces lo que hemos hecho, hemos traído dos de 70, uno de 70 y uno de 90 kilos. Y hemos abierto dos. Que lo que pasa es que hemos traído uno de almadraba y uno salvaje, para que vieran lo que es la comparación de un atún y del otro. Hemos abierto uno primero de salvaje y ahora hemos abierto el de almadraba. Nada, es lo que te he comentado, tenemos ventresca, tenemos lomo alto, lomo bajo. La verdad que si miras el color del atún, tiene un atún espectacular, un color rojo, rojo, rojo. Una maravilla, porque ya hemos visto Madrid Fusión, el jamón también, ¿no? El jamón del mar, ¿no? El jamón del mar. Cocino delante y luego el cocino Ángel León, cocino delante, que venía con Petaca Chico, que lo han presentado en Petaca Chico. Y después de ellos cociné yo, que también estaba cocinando unas cosas de rulo malagueño, que también una cosita con sabor a Málaga que es. Este año hemos estado en Madrid Fusión y hemos presentado un poco el producto nuestro malagueño. Hemos hecho con Antonio García Aguri, hemos hecho un poco un steak tartar de rulo malagueño. O sea que lo vi lo que me estás comentando, lo vi cómo lo hacían, probé cómo era y es espectacular, es una cosa muy, muy espectacular. Es como llegar antes de llegar a la mojama, han terminado el proceso antes de llegar a mojama y sacan la tumba ya como un jamón, igual que un jamón. La verdad que sí. Una delicia. Es un espectáculo. Ya, a ver si lo probamos próximamente. Soy privilegiado de los pocos que lo he llegado a probar todavía. La verdad que muy contento. Sí, sí, seguro. Nosotros seguro empezaremos a comercializar con Petaca también, sí. Seguro. Enhorabuena, que me alegro mucho. Gracias. Y vamos a ver si hablamos con David también, que nos cuente también. Ahora pasamos con él. Un placer gracias. Estar con vosotros, gracias. Bueno, y por supuesto, esta velada hay que amenizarla con música y lo va a hacer Monty, que nos encanta, además anima mucho siempre todos los eventos. Monty, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué tema vas a empezar para amenizar esta velada? Con algún tema alegre, flamenquito, que pegue con el clima y con la temperatura que tenemos y con el olor. Con la Feria de Marbella también, sí, sí. Nunca sé exactamente cuál, pero con una sevillana o una rumbita seguro. ¿Cómo se presenta la temporada para ti? Que yo sé que los artistas también lo habéis pasado muy mal con esto del COVID. Bien, bien, la verdad que yo creo que esto de la recrecida va a venir bien a todos, ¿no? A todos los oficios. A mí me está yendo bien ahora, igual que a todos los negocios, a la gente que canta también. Gracias a Dios. Creo que hoy están todos los grupos locales tocando. Así que gracias a ti. Que tenga buena temporada, Monty. Gracias a vosotros. Estáis siempre ahí en todos lados, apoyándonos. Gracias. Bueno, David Canca, que me tiene informado de todo lo que pasa aquí en Marbella y fuera también, así que nosotros somos seguidores suyos. Tú lo sabes, que te admiramos, sois unos artistas, cada vez estáis creando, innovando, haciendo que la gente disfrute.
y nosotros aprendemos mucho también, así que me alegro mucho. Ya en primer lugar, me ha encantado esta demostración que había hecho. Cuéntame un poquito cómo se presenta ya la temporada. Bueno, se presenta bien, se presenta muy bien. Gracias a gente como el sombrero que nos deja hacer estas cositas, ¿no? Estas maravillosas cosas. Imagínate hacer un ronqueo en plena playa, ¿no? Y ahora, pues, como sabes, con Andalucía por delante, con Andalucía Gastronómica, y vamos a seguir. Estamos buscando el mejor cocinero, estamos buscando el mejor salmoreo en Andalucía. Tenemos en Estepona, como bien sabes, un evento muy bueno para buscando la mejor tapa andaluza. Vamos a hacer otro ronqueo en la terraza, en el Tap Garden. Tenemos también que visitar a Sevilla pronto, tenemos que viajar a Cádiz. Y la idea es seguir captando gente que quiera potenciar Andalucía, ayudar, apoyar, fomentar la cocina andaluza, las recetas de la abuela, y que respeten mucho la cocina nuestra, ¿no? Y Andalucía tiene que ir por delante y tenemos que conseguirlo. Bueno, yo he visto que habéis salido reforzados, ¿eh? Sí. Esos artistas que lleváis dentro, ¿no? Con una fuerza increíble, y no vaya a parar. Lo intentamos reforzarnos en cada momento, intentamos siempre captar buena gente, intentamos que haya buena sintonía, ¿no? Buena sintonía y que no seamos solo cocineros, ¿no? Que Andalucía no solo cocina. Tenemos productores, tenemos proveedores de frutas, verduras, comerciantes que necesitan apoyo, necesitan ayuda, y para eso estamos y para eso hemos nacido. Bueno, cuéntame un poquito de este atún maravilloso. Que ¿a ti qué parte es la que tú prefieres para trabajar en cocina? Yo sinceramente soy muy defensor de la ventresca, ¿no? Me gusta mucho la grasa, la ventresca, me gusta mucho el jugo que da, el juego que da y el jugo que tiene. Y a partir de ahí yo también me como el corazón de atún, que todo el mundo se lo come. La palpatana también es una buena parte del atún. Y el lomo alto, ¿no? Que el lomo alto al final en lo comercial es donde la gente ve más el rojo del atún, donde la gente disfruta, pero el atún es bueno en todas las partes. Hasta la cabeza, esto es como el cerdo. Es nuestro cerdo ibérico de la mar. Bueno, y hablando de cerdo, ¿has probado ya el jamón de mar que del atún, de que sí, se presentó en Madrid Fusión? Sí, lo probé. El jamón de mar es un buen y muy buen invento del señor Ángel León, y creo que cuando el IMAX de lo saque mucho más adelante y esté más curadito, mejor, nos estaremos comiendo una buena mojama a cuchillo y podremos decir que tenemos el mejor jamón de la mar de España. Tenemos lo mejor. Bueno, que sabes que te vamos a seguir, yo sé que tenéis muchas cositas, así que os seguiremos y aprenderemos con vosotros de toda esta gastronomía y estos productos buenos, naturales del Mediterráneo que tenemos aquí divino. Gracias. Gracias a ustedes siempre por ayudarnos, apoyarnos y estar con nosotros. Bueno, hablamos con Tony, que va a ser portavoz hoy aquí del sombrero, que esto es para quitarse el sombrero realmente, totalmente, vamos, como dicen los franceses, ¿no? Chapó, ¿no? Totalmente. Por esta jornada. Cuéntame un poquito cómo se presenta la temporada y de esta iniciativa que habéis tenido también. Pues mira, la temporada se presenta, la verdad, que bastante positiva. Para los días de pandemia que hemos tenido y demás, la verdad que tenemos buenas expectativas de lo que se va a presentar el verano. La verdad que hay muchísima afluencia de gente y ya era hora que esto levantara la cabeza, porque la verdad que está siendo bastante duro, sobre todo para el tema de la hostelería. La verdad que había arrancado fuerte, ¿no? Sí, hoy que había de San Benavé, además con música. ¿Vais a tener también noches temáticas o almuerzos temáticos con música de este verano? Sí, sí. Nosotros en principio todos los días, los jueves, o sea, los sábados y domingos al mediodía tenemos música en directo. La verdad que desde que hemos empezado el Día del Padre hacia adelante, todos los días tenemos eventos musicales. Y bueno, y hoy, como es el Día de San Bernabé, pues para darle algo de diferente, ya que no podemos hacer feria, que nos han quitado, pues entonces para aprovechar y darle algo diferente, hemos aprovechado para hacer el ronqueo aquí en el restaurante. Estupendo. Después de 48 años, yo creo que algún gesto para romper los esquemas aquí en Marbella, pues qué mejor que esto, ¿no? La verdad que hacía falta. Lo bueno hubiera sido que se hubieran puesto todos los chiringuitos de acuerdo, toda la playa entera, y hubiéramos hecho algo grande, algo gordo, todos juntos, y haber roto ya los esquemas, pues. Pero cuando vean esto, seguro que se anima. A ver, ojalá que para el año que viene, que hagamos el segundo ronqueo, esté un poquito más sincronizado todo, el ayuntamiento nos apoye, todo el mundo se vuelque con nosotros y nada, y a disfrutar del turismo, que eso se trata, ¿no? Todo lo que sea darle a Marbella algo más novedoso, pues eso es lo que queremos hacer, vaya. Bueno, fijaros, los que nos estén viendo fuera, que también los vemos por las redes sociales, aquí en Marbella tenemos lo mejor de lo mejor. Bueno, para quitarse el sombrero, gracias. No, Tony. Disfruta, ¿eh? Y viva San Bernabé. Saludos. Saludo. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un matrimonio muy conocido aquí en la Costa del Sol. Ellos también son empresarios y ellos entienden mucho de gastronomía y sobre todo de productos buenos del Mediterráneo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido esta demostración de ronqueo? Sobre todo muy instructivo, impresionante, me encantó cómo lo despiezaron, me encantó cómo lo cortaron.
La verdad es que es una experiencia única en el mundo, ¿no? Somos afortunados de vivir acá. Bueno, yo he escuchado en una entrevista que decía, no, próximamente tenemos algo en el gaucho. Y digo, esto lo conozco yo. No, hay cosas que no se hacen en el gaucho, ¿no? Y hay que apoyar, y hay que, a Monti un gran amigo, hay que apoyar las iniciativas de otros restaurantes, no solo mirar por uno, siempre estar intentando unirse al resto para lograr sinergia y sobre todo apoyar y apoyarnos. Bueno, fijaros que vosotros habéis montado recientemente también un negocio en Puerto Banús que tiene que ver mucho con los sushi, con comida de pescado, porque el atún va muy bien también con los sushi. Sí, por eso nos interesó tanto. Mira, que somos tan afortunados, como decía Humberto, de tener acá la almadraba, ¿no? Aquí al lado. Es que es una pieza increíble lo que acabamos de ver acá ahora. Y los niños. Es una experiencia muy, muy bonita. Que gente pagaría millones, ¿no? Para ver esto. Hoy día veníamos de Sevilla con los girasoles. Maravilloso Andalucía, de verdad. Bueno, pues igual próximamente tenemos gaucho bis, quién sabe, porque al ritmo que va ahí, quién sabe. Bueno, disfrutar. Es muy dura la restauración. Para el que la conozca, es muy dura la restauración, pero hay gente que dice que es esclavista y yo digo que es adictiva. Bueno, que les guste, soy trabajador como vosotros. Seguro. Bueno, que disfrutéis de la jornada y nos vemos próximamente ahí también en el gaucho. Gracias. Thank you.
buscando los caminos sin saber dónde voy a ir. Bueno, vamos ahora a publicidad, ¿vale? Pero que no se nos vayan, que tenemos más temitas que ofreceros y todo calentitos. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1,000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato.
Este verano equipa tu hogar para todo el año en Fernando Moreno. Tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzca mejor que nunca, ofreciendo en sus departamentos de baño, revestimiento, decoración, terrazas, cocina, los diseños más modernos y funcionales. De lo bueno, lo mejor, las mejores marcas y firma. Todo lo podrás encontrar en Fernando Moreno. Las Medranas, 135, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Visite nuestra página web www.fernandomoreno.es. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Bueno, vamos ahora a Marbella. Y bueno, si escucháis algún sonido de fondo, porque tenemos vecinos que están haciendo reforma, que yo no sé qué ha pasado ahora que nos ha dado el boom de la reforma. Y es que se ve que con la pandemia hemos estado en casa y hemos puesto mucha falta a cositas que no veíamos antes porque estábamos en la calle. Y ahora vemos, uy, la cocina cómo está, uy, el baño, uy, el patio, uy, no sé qué, uy, la terraza. Bueno, pues es época de hacer reforma por lo que se ve y todo el mundo se ha contagiado unos con otros. Vamos ahora con otro tema y tiene que ver con la restauración. Así que si no podemos hacer la cocina porque estamos en obra, pues nos vamos a un restaurante. Nos vamos ahora a Santiago, que también hay que apoyar la hostelería, sí o sí. El señor Santiago Domínguez, que hemos estado allí también con un motivo especial, y es que Maribel Romero, que es periodista, que ha hecho muchas críticas gastronómicas y también de los caldos y tal, de las regiones distintas, escribe muy bien, muy bonito, hace unas columnas preciosas, y que, bueno, pues va a salir, no nos quería adelantar mucho, para no sé cómo se suele decir spoiler, pero sí que va a sacar ese libro de la Academia Gastronómica de hace ya muchos años. Ya ha recopilado muchas recetas, muchas cosas muy interesantes, y entre ellos está también Santiago Domínguez. Pues también, fijaros, ¿no?, que si yo no decía antes lo de amenizar las veladas, pues ¿quién puso música a esto? ¿Quién la ha puesto? Pues una señora estupenda, se llama Pilar, la ha traído también para un poquito hablar, ¿no?, un poquito de la música, de la gastronomía. Hemos hablado con Santiago, con Maribel, con Pilar, bueno, hemos estado ahí súper a gusto. Así que vamos ahora a este reportaje que tenemos aquí en Marbella. Thank you.
música, color, sonido, gastronomía, todo va englobado hoy en esta jornada que estamos haciendo entre amigas, una jornada muy bonita en la cual me apetecía mucho porque hay personas que llevamos tiempo sin ver y son personas entrañables, esas personas que te calan, que te entran y que no salen, y aunque no las vea, pero bueno, cuando te llama, te hace una llamada, te la recuerda, bueno, pues es el caso de estas amigas tan, tan queridas y que vamos a saludar en primer lugar a Maribel, aquí la tengo a mi derecha, y a Pilar, que es adorable también aquí a mi izquierda, y Maribel, ¿qué voy a decir de Maribel? Es una persona que nos enseña siempre, ¿no?, de su vida, de su vivencia, siempre hay algo que aprender con ella. Realmente, si nos contara, aunque nos resumiera toda su vida, en poco tiempo sería imposible, porque tendría mucho que transmitirnos. Ella tiene también cosas que contarnos, aunque no quiere hablar de ello, no quiere que hagamos spoiler de ello, pero sí que le voy a pedir que me haga una pinceladita de lo que ha estado trabajando también durante la pandemia. Y es que la pandemia también nos ha vuelto a todo un poquito creativo y le hemos dado mucho, mucha vuelta a la cabeza. Maribel Romero, mi querida amiga, que sabes que te quiero, que aprendo de ti, te admiro, como gracias. Tantas personas. Gracias, muchas gracias, Elena. Bueno, gracias por reunirnos, gracias a ti por reunirnos, tanto a su hija María, que también está aquí con nosotros, y que nos estamos pasando tan fenomenal aquí en esta casa, bueno, que queremos tanto como ese amigo Santiago. No sé, claro, voy a empezar. He elegido este sitio porque era importante tener el enclave, pero voy a empezar, antes de darte esa primicia que tengo para hoy para ti, voy a empezar por ese, lo que tú has dicho, la pandemia, que no he parado. Mira, alguien que tú conoces muy bien, que fue Serafín Quero, me dijo: Maribel, tú sabes mucho de la Costa del Sol y estás obligada a escribirlo. Yo me quedé pensando y dije, pues es verdad, es verdad. Entonces voy recuperando historias de la Costa del Sol, personajes y demás. Y durante la pandemia y hasta ahora te voy a dar una primicia importante, y es que los primeros 40 años de la Academia Gastronómica de Málaga empecé a escribirlos con el primer fundador, que es el único que queda vivo, Antonio García del Valle, y con él hasta el 2017, o sea, son 40 años de historia de esa, 40 de esa Academia Gastronómica de Málaga. Muy pronto te lo comunicaré, presentaremos ese libro, está en vías de hacerse, pero hay una vinculación con ese libro importante, que es Pilar, que está con nosotros hoy. Y es que ella ha escrito una música dedicada al libro, a esa Academia Gastronómica de Málaga, a esos 40 años de labor gastronómica, y por eso te traigo, aparte de hacer esa música en este punto concreto, es que ella tiene un método, el método Galasso, que es el suyo, para enseñar a niños desde los 3 años. Tú sabes que los niños no pueden aprender música a nivel oficial hasta pasado los 8. Entonces, ese espacio de tiempo, ahora te lo contará ella, ha creado una enseñanza con dibujos, con cuentos, con cosas que los niños pueden asimilar la música antes de que lleguen a estudiar en serio después de los 8 años. Eso es muy importante, y que no se aburra. Ahora hablaremos con Pilar, que estoy deseando también. Y bueno, que lo tuyo es fenomenal, que mismo se va a presentar, ¿no, Maribel? Ya mismo, ¿no? Ya mismo. Ya mismo. La primera que lo sabrás serás tú. Te lo prometo. La vacuna puesta también, ¿no? El libro tiene la vacuna puesta, está inmunizado y lo veremos rápidamente. Que me imagino que Santiago Domínguez también tendrá ahí su pincelada, ¿no? Ah, hombre, fíjate, ahí, aparte que es miembro de la Academia Gastronómica de Málaga y que tiene un premio de los que da la Academia anualmente con su nombre, es que es un personaje inevitable, ¿no? Inevitable en la Costa del Sol. Y por eso me encantaba tener este enclave hoy. Pues felicidades, Maribel. Y bueno, a la presentación oficial. Pilar. ¿Eh? Pilar Montoya Galasso, con su método Galasso. Muchas gracias, Maribel. Pilar, ¿qué te iba a decir? Pilar, de verdad, no sabes ni la alegría que me ha dado compartir este almuerzo
De verdad con vosotras, tu hija es encantadora también, de tal palo tal astilla, como se suele decir, y qué bonito. Fíjate que hace más de un año, ¿no? Porque eso fue, estuvimos mirando en febrero, ¿no?, de 2020, que hicimos una pequeña entrevista porque no te conocí además, ¿no? Y ha pasado todo este tiempo y bueno, y me da mucha alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo este sinsentido? Pues bueno, preparando muchos contenidos para la página web. Sobre todo, a mí lo que me interesa es que los padres sean conscientes de la importancia que tiene que sus hijos aprendan a interpretar una partitura, que es la antesala de tocar un instrumento, ¿no? Porque los beneficios, pues, son tanto a nivel cerebral como las conexiones neuronales que se forman en el cerebro. Nada más que trae beneficios. Te allana mucho el camino para las matemáticas, los idiomas, muchos beneficios también, el orden secuencial, la memoria, en fin, es todo beneficio. Y conviene cuanto antes empiecen mejor. Entonces, a partir de los 3 años que ya los niños relacionan un signo gráfico con un significado, pues cuando yo ahí ya empiezo a trabajar con ellos. Y el sistema es muy sencillo. Lo que he hecho es fusionar la vida cotidiana de los niños con lo que es lo más árido de la música, que es el solfeo o su lenguaje escrito, ¿no? Sí, de alguna manera lo haces tan fácil que ahora estábamos comentando sobre este tema y diríamos que, bueno, muchas veces están las herramientas, ¿no? Tú tienes todas las herramientas, pero ¿cómo se utilizan esas herramientas, no? Y tú das la herramienta y cómo utilizarla, ¿no? Claro, yo lo que he hecho, como los niños, la primera dificultad con la que nos encontramos los docentes es el espacio, o sea, lo que es el tiempo, espacio temporal, ellos, eso les cuesta asimilarlo. Entonces lo que yo he hecho es las calles, que ellos conocen su calle perfectamente, el pentagrama. Cuéntame todo eso porque me ha encantado, me ha maravillado. Cuéntame, para que vean todos los padres y los niños lo fácil que será aprender con este método. Sí, el pentagrama. Entonces el pentagrama tiene 5 líneas de colores. Y como es un país mágico, que en la introducción, que es muy importante que la vean, la introducción el niño conoce a un gnomo, el gnomo de la música, y se lo lleva a un país mágico. Entonces las notas, conforme van saltando de una línea a otra o de un espacio a otro, pues van, cambian de color, cambian, es un personaje totalmente diferente. Por ejemplo, la primera línea es rosa. Pues si Doña Redonda llega, se pone en la primera línea, es Mimito, la nota mi, que es muy coqueta, muy presumida, siempre está arreglando el pelo. Se salta a la segunda nota, pues es andaluz, esa es Don Sol. Don Sol, que es muy gracioso, muy, muy desenfadado. Y bueno, y así sucesivamente, el color está relacionado también con el carácter del personaje, ¿vale? Y luego, en las calles, claro, hay casas. Pues las casas tienen un número de habitaciones. En el barrio de 4x4, las casas tienen 4 habitaciones. Entonces, Doña Redonda vive sola en una habitación. Como las blancas duran la mitad de tiempo, pues tienen ocupando habitaciones. Y bueno, y así sucesivamente. El barrio de 3x4, pues tiene 3 habitaciones. Y luego, pues para los silencios también, hay unos mosquitos que viven en una cueva secreta. Y cuando le pican a la nota, ¡pic!, y se queda callada y se convierte en el mosquito durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues con mucha imaginación, es un cuento muy bonito y en cada capítulo o aventura, que yo le llamo aventura, los niños aprenden un concepto, bien sonido o bien un compás o bien una figura, que las figuras son las que delimitan el tiempo de las notas. Y luego los practican con un videojuego, juegan así. Y bueno, pues ellos lo entienden perfectamente y dejan de ver la música como un rollo. Yo el libro que lo maqueté en el año 2002, cuando lo escribí, le puse el blanco y negro para los mayores. A mí me gustan los colores. Qué bonito, bueno, es que, claro, que tiene mucho que ver con lo que has creado, que realmente, ¿para qué edad tú lo recomendarías este método? Este método es de 3 años en adelante, hasta 6, 7 años. Sí.
Bueno, igual hasta nos apetece hasta los adultos que no tenemos conocimiento de la música de aprenderlo así con ese sistema. Nunca es tarde para aprender, se suele decir. Y mira, ¿verdad? Para entenderlo realmente, así como los niños, ¿no? Muchas veces aprendemos, ¿verdad? Con ellos también. Bueno, Pilar, yo esto es online, ¿no? Todo este... Sí, eso te quería decir. Mi página web es musicacolorisonido.com. Y ahora, como oferta de lanzamiento, pues he puesto el primer bloque, que son 6 capítulos con sus videojuegos. Lo he puesto, pues bueno, gratis, totalmente gratis. Entonces, espero que os guste a todos y bueno, y que la cosa pues siga para adelante. Pilar, hemos empezado fuerte la entrevista hablando ya de todo esto, que bueno, que me parece genial y que me encanta que me lo cuentes como tú lo cuentas, porque me transmites mucho, pero habla un poquito de ti, cuéntame cómo fue tu empezar tu afición por la música y qué te llevó a crear este programa. Bueno, mi afición por la música pues fue por una íntima amiga de mi abuela que era profesora de música y me encantaba la música, y por ahí empecé, porque empecé a dar clases de piano y me encantó. En 4 meses me preparé preparatorio de piano, primero el solfeo, saqué muy buenas notas, entonces pues mi madre ya, pues, y mi padre me compraron un piano. Y a partir de ahí pues ya no he dejado la música nunca, nunca, nunca. Y ahí he seguido. Y luego, en cuanto al sistema este educativo, ese surgió el tema porque un amigo mío, del compañero del instituto, me llevó a su hijo con 1 año a clase. Claro, el niño no iba ni a la guardería ni nada, pues el primer día cogió un berrinche, que el pobre, y entonces ya le dije, mira, Manolo, tráemelo a partir de los 3 años, que ya él sepa hablar un poquito y pueda yo empezar a trabajar con él. Y esos 2 años me dediqué a leer muchísimo libros de pedagogía musical, a formarme yo un poco. Y ahí ya fue cuando empecé a parir el sistema este educativo. Bueno, muy exitoso, me ha encantado. Y la verdad es que, bueno, tú vives también en la zona de Málaga, que estás aquí muy cercana, y todo el personal, me imagino que a través del Facebook o de las redes se puede poner en contacto contigo, y alguna duda o personas que estén interesadas. En mi web también he puesto el teléfono y un correo, claro. Sí. La música es preciosa, ya lo recomiendan, y todos los psicólogos nos recomiendan realmente la música. Y bueno, hemos estado hablando antes, previamente a la entrevista, y hay cosas muy interesantes, como que ya se está haciendo investigación y tal, incluso para el Alzheimer, los beneficios que tiene la música en todos los aspectos. Es que hay enfermos de Alzheimer que, como la música, las conexiones neuronales que crean el cerebro no se pierden, digamos, pues están investigando esa cómo fomentar eso, porque los enfermos de Alzheimer a lo mejor no conocen a su hijo y, sin embargo, se acuerdan de las canciones que cantaban cuando pequeños, ¿sabes? Entonces están investigando los neurólogos sobre todo eso. Y bueno, y para en la unidad del dolor, la música es un sistema milagroso. Para los niños especiales, también la música tiene síndrome de Down, y tiene también, están trabajando mucho con ellos, y vamos, teniendo unos resultados fantásticos. Muy bien. Qué bonito que dice, la música relaja a las fieras, y qué verdad es. Bueno, aquí viene Santiago a unirse con nosotros a esta entrevista. Santiago, hola, te estábamos, claro, esperando que tuvieras la entrevista, ¿no? Bueno, la verdad, primero agradecerte, ¿no?, estos manjares que nos ha ofrecido hoy, que hemos degustado unos platos increíbles, elaborados por ti mismo, que sé que tú estás a la cocina frente siempre de todo, y que te lo agradecemos muchísimo. Siempre me gustaría que me dijeras un poquito, me definieras esos platos que hemos estado degustando. Bueno, habéis tomado un pescadito al horno, era un trocito de hurta, y habéis tomado también changurro en concha de vieira, y unos espárragos también con puerros, y bueno, y ahora estoy esperando a ver si vais a tomar un poquito de carne, creo. Todo delicioso, el pescado delicioso, y todo delicioso. Fíjate que estamos aquí con Pilar, que también, y con Maribel, ¿no?, acompañado de personas que realmente transmiten muchísimo, ¿no? Y hablando de la música, que tú tienes
bueno, un piano y también que tiene 150 años, este piano que tenemos foto además para documentarlo. El piano sí, 150, y el organillo 300. Creo que dicen que es el primero que salió, el primer organillo que se hizo, así que, y está ahí en el museo, claro. Bueno, la verdad es que Santiago es amante de todo lo que tiene arte, ¿no? Porque el que le gusta la cocina, como él pone su arte en la cocina, le gusta la música, le gusta todo relacionado. De todo lo antiguo, como yo. Bueno, queríamos, ¿verdad? Con esto, con todo esto que tú has coleccionado durante años y años y años, ¿no? Y que se le pueda transmitir a generaciones que vengan ahora, porque si no, ¿qué tendríamos para transmitir a las nuevas generaciones? Pues ahí está todo un legado que va a dejar Santiago el día de mañana y que está ahí para verlo. Santiago, muchas gracias. Bueno, siempre, ¿sabes lo que ocurre con los chavales jóvenes? Dicen, bueno, nada, nada, como que no le hacen caso, ¿no? Pero ya cuando van asentándose un poco en años, ya se dan cuenta de que no, de que efectivamente hay que clavar, como yo se digo, hay que clavar los pies en lo que uno va a hacer, y entonces a partir de ahí son horas, trabajo y, cómo no, gustarle a uno, porque si no estás perdido en esta profesión. Enhorabuena, Santiago. Un clásico, Maribel, un clásico, la música. Esa música clásica que nunca va a morir, siempre al contrario, cada vez va a estar más fuerte y eso va a dejar todo eso que nos gusta y que... Gastronomía y música. Hoy hemos maridado. ¿Y color? Y hemos hecho hablar al piano de 150 años, ¿eso? Que lo ha hecho Maribel, ¿no? Eso, hemos hecho sonar el piano de 150 años. Muy bien, muy bien. Encantado. Muchas gracias, Santiago, Maribel. Y bueno, Pilar, ¿qué nota le pondrías hoy aquí a este día? Sobresaliente, matrícula de honor. Pero nota musical me refería. La nota musical, a ver, ¿qué le pondrías aquí para...? Por excelencia, el A, que es la que marca el diapasón, pero bueno. Pues sí, que hemos pasado... Bueno, espero que se repita la mejor tarde y, bueno, un día fabuloso. Maribel, que se repita esto, pero con más frecuencia, más a menudo, ¿eh? Que ya estamos vacunados, a ver si ya la pandemia nos deja y podamos también disfrutar de personas maravillosas como sois vosotras. Así que, de verdad, y gracias también, María, que nos ha acompañado, que aunque estaba ahí un poquito ahí, que no ha hablado nada, pero que es una mujer maravillosa, nos lo ha demostrado y que, bueno, la verdad es que hice de tal palo tal astilla. La importancia de unir negocios con música. Esto es un negocio, ella se dedica a los negocios y mezclarlo con música es importantísimo. Muchísimas gracias, de verdad, y espero que sea muy pronto que nos volvamos a ver. Y así me vas contando mejor cómo vaya todo este método, sí. La persona que se interesa, en fin, todo, que me cuentes todas las cositas, ¿vale? Y yo te seguiré ya también ahí por las redes sociales. Os quiero, un beso, soy maravillosa, qué mujeres, mujeres 10. Unos minutos de publicidad, enseguida estamos aquí. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo. No pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre.
sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Este verano equipa tu hogar para todo el año en Fernando Moreno. Tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzca mejor que nunca, ofreciendo en sus departamentos de baño, revestimiento, decoración, terrazas, cocina, los diseños más modernos y funcionales. De lo bueno, lo mejor, las mejores marcas y firma. Todo lo podrás encontrar en Fernando Moreno. Las Medranas, 135 San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Visite nuestra página web www.fernandomoreno.es. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti. Bueno, queríamos ahora sí las comunicaciones. Hoy día que se trabaja tanto desde casa, el móvil nos vale de oficina. Estemos donde estemos, estamos atendiendo la llamada y estamos atendiendo a todo el mundo. Y bueno, si no podemos estar en el sitio, llamamos, mira, mándame no sé qué. Bueno, pues la verdad es que con las empresas de transportes que hay, el servicio por internet, todo esto, pero claro, necesitamos mega, necesitamos un buen servicio y también que no sea muy caro. Bueno, pues por eso una tienda de telecomunicaciones, Telecom, Avatel Telecom, ha abierto una más de las que ya tiene y yo creo que va a alcanzar un montón, yo creo que tiene su reto y la han abierto en Estepona. Ha estado el alcalde José María García Urbano para darle también la enhorabuena y es que muchas empresas también están invirtiendo en Estepona. Ya hemos ido a hoteles, hemos ido a muchas tiendas, inauguraciones y me alegro muchísimo que apuesten por aquí, por la Costa del Sol, Marbella, Estepona, San Pedro, todo esto es precioso y son viene todas clases de turismo. Ahora lo hemos echado mucho de menos como todos los sitios, pero bueno, que aquí estamos, el clima es el mismo, tenemos sitios preciosos y los jardines y todo muy bonito, así que os animo a todos para que sí se hagan inversiones y así se creen puestos de trabajo para todo el mundo. Son las empresas que eligen Estepona para invertir, como lo ha hecho Avatel, que abre su primera tienda aquí en Estepona, pero son muchas ya, y que bueno, la felicitamos, el alcalde viene también a felicitar por esta nueva inversión. Sí, a felicitarles, a darle el apoyo y también el agradecimiento. Cada vez que una empresa, y más si se trata de una pequeña o mediana empresa que se abre en la ciudad, es un paso adelante, y más en estos tiempos, después del año que hemos pasado, el peor de la historia del mundo,
pues que la ciudad esté viva, que la ciudad esté volviendo a resurgir y que la senda de normalidad sea una realidad, pues yo estoy realmente satisfecho. Así que os deseo mucha suerte, muchísima suerte, y por el plan de negocio que me habéis enseñado y con las ideas que traéis, yo estoy convencido que todo va a ir bien, ¿no? Así que ánimo y adelante. Gracias. Flore, ¿era una apuesta que tenías también para hacer este mes en Estepona? Teníamos esa tarea pendiente, el venir a Estepona. Estamos en casi todas las localidades de la costa, por no decir todas, y Estepona era una tarea pendiente que hemos llegado a cumplir gracias a la colaboración del ayuntamiento, con la facilidad en la gestión y la agilidad. Y venimos aquí dispuestos pues a eso, a hacernos ver, a hacernos notar y a ofertar a todo el residente de Estepona un producto diferente al que viene acostumbrado. Bueno, después de estas bonitas palabras del alcalde, que bueno, estaba súper ocupado, pero ha estado aquí para dar la enhorabuena, felicitar a Batel, que bueno, cada vez son más grandes, y ahora tenemos nosotros tiempo de hablar un poquito más, porque vaya avanzando, y así repasamos un poco todos los servicios que da hoy por hoy, y no sé cuántas tiendas que de llegar, porque igual tenéis un reto de decir, vamos a llegar a las 1000, a las 2000, no sé cuántas hay ya, un repasito. Claro, bueno, nosotros venimos como siempre a ofrecer al residente local un servicio, bueno, fibra óptica, telefonía tanto móvil como fija y televisión. Acabamos de abrir Estepona, a lo largo del año vamos a abrir otras 25 tiendas más en el territorio nacional. Y bueno, nuestro objetivo es que nos conozcan, llegar a las poblaciones más pequeñitas, al igual que en las poblaciones más grandes, pero que nos conozcan y que el residente de todas las poblaciones tenga una opción diferente a esa opción, a esa poca alternativa que existía a día de hoy. Bueno, la verdad es que es muy importante tener una buena fibra, porque es que estamos trabajando en casa, muchos de los trabajos se hacen en casa y ya, aunque se termine la pandemia, va a seguir, y eso es, la gente se cambia porque quiere rapidez, quiere un buen servicio, y aunque hay muchas, pero queremos la mejor, ¿no? Y Abatel hoy por hoy es una gran competencia a otra. Sí, sí, exactamente. Nosotros, nuestro servicio mínimo, la velocidad mínima que ofrecemos en nuestra red son 600 megas de velocidad, y eso a día de hoy, después de la situación que hemos vivido, el trabajar desde casa y el tener una conexión fiable en el hogar es uno de los requisitos indispensables que cada vez es más común. Bueno, ¿pues dónde será la próxima Abatel? ¿Perdón? ¿Dónde será la próxima tienda que habláis? Bueno, vamos a estar por la zona de Galicia, Extremadura. Estamos ya tocando y ultimando diferentes datos. Para tener más información, por supuesto, podéis entrar en nuestra página web, www.abatel.es, y ahí tenéis toda la información y toda la oferta comercial actualizada en el momento real. Bueno, ya sabéis que yo soy clienta vuestra y seguidora de Abatel, así que enhorabuena, de verdad, y que bueno, que vayamos acompañando siempre que habláis algo, ahí procuraremos estar. Gracias. Seguro, a vosotros. Gracias. Bueno, vamos ahora a inaugurar. Estamos de inauguraciones en la tienda de Abatel. Ahora nos vamos a Puerto Banús otra vez, porque se inaugura pues Pokémon, que va de sushi, comida así, bueno, muy rica. A mí nos encanta oriental, asiática. Pues ya se inauguró, porque estuvimos probando esos sushi, que todavía no se ha inaugurado oficialmente, pero sí que lleva ya tiempo abierto. Bueno, no mucho tiempo, pero sí lleva algunas semanas abierto. Y la verdad es que es delicioso, ¿eh? Y el Pokéball, el Pokéball es una maravilla para chupar de los dedos, como solemos decir. Bueno, le deseo mucho éxito con este nuevo proyecto, y que está al ladito está la avenida, que luego para un postrecito de un helado, que es muy sano, muy digestivo. Bueno, mucho éxito, que hagan una buena temporada, que verdad se necesita, y que se vaya a esos sitios en vez de pues viajar fuera al extranjero, que luego es tan complicado. Tengo un amigo que se fue a Libia y volvió con muchos problemas, tuvo que venirse por Francia porque no había vuelo, bueno, le pedía un montón de requisitos con esto del COVID, así que aquí estamos más seguros, claro, hacemos turismo aquí nacional. Y
son los negocios que abren en Marbella, en Puerto Banús, y eso es muy bonito porque vemos cómo surge otra vez toda la hostelería. Y tenemos aquí a doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, también que ha venido a darles la enhorabuena. Ángeles, bueno, la enhorabuena y agradecerles el esfuerzo, ¿no? Porque en unos momentos tan complicados el aventurarse una iniciativa empresarial siempre tiene un riesgo, ¿no? Y por lo tanto, unos empresarios jóvenes, aunque llevan ya una trayectoria muy importante en Marbella y también aquí en Puerto Banús, desearles lo mejor. Gracias. Lo mejor, estoy convencida además que ellos que son y que tienen tantísimo ánimo para emprender, seguro que les va a ir muy, muy bien, pero también queremos compartir con ellos este momento. Pues muchas gracias, doña Remedio, usted también como mujer empresaria y que ha movido muchas cosas en Marbella. ¿Cómo ve la...? Bueno, la verdad es que yo lo primero que tengo es que ver lo valiente que son el Huberto y Noelia, y lo valiente que es nuestra alcaldesa, porque todos los alcaldes no estarían en todos los sitios, y aquí la tenemos a ella con el viento, con todo, y le tenemos que agradecer porque es una mujer estupenda que nos está ayudando a todos. ¿Qué os puedo decir? Enhorabuena a vosotros y enhorabuena a nuestra alcaldesa, que sabe estar en todo momento y en cualquier sitio. Pues sabéis que yo siempre le digo, ella es médica. Ella ve los ojos a través como un médico, no lo ve como un político. Y cuando yo le conté de esta situación, me dijo, no te preocupes, ahí estaré. Pero siempre que le pido algo, siempre que le pedimos algo, siempre está Ángeles, de verdad, te lo quiero decir. Siempre te lo digo, pero siempre estás tú ahí, con, no solo con nosotros, con todo el que te lo pide. Así que, ¿qué nos preguntamos nosotros cuando estamos en la cama viéndola en alguna reunión oficial? ¿Cómo lo hace, no? Tiene el don de la ubicuidad, que es estar en el mismo, momento en siete sitios. No, hay que agradecer. Yo creo que sobre todo resaltar que en estos momentos se siga apostando por Marbella, ¿no? Y yo desde aquí quiero, bueno, pues reconocer ese esfuerzo que ellos están haciendo, siguen invirtiendo, son, bueno, como decía, ¿no?, empresarios que por su edad son muy jóvenes, pero es verdad que llevan muchísima trayectoria, han tenido un largo recorrido y desde aquí mi enhorabuena y sobre todo, bueno, el impulso para que sigan haciéndolo. Hay que seguir para adelante. ¿Alguna no hay opción? No hay ¿Alguna opción. Sorpresa más futura piensas darnos? Porque muchas, todavía, muchas. No sé si este año, pero... Es una cosa, una es como una primicia. Probablemente se abra en el próximo mes otro restaurante de comida va a ser como una fusión oriental mediterránea, y tengo muchas ganas de introducir en el restaurante nuevo a sabor a Málaga. O sea que nosotros probemos nuestros propios productos de nuestra tierra con sabores de otros mundos. Así que... Porque son puestos de trabajo. ¿Cuántos empleados tenéis ya, Merco? Que te lo diga la jefa. Casi 60. No, ¿cuántos puestos de trabajo habéis generado? 60, pues, 60, 70 en verano, puede ser. ¿Alcaldesa? Estamos bien, hay que... Nosotros, mira, ¿sabéis qué pasa? Que nosotros venimos ya de varias crisis y hay una sola opción. O tira para adelante o te caes. No hay opción, entonces ya nosotros digo para adelante o caemos, no hay opción, para adelante, hay que hacer cosas. Enhorabuena, que te cae mucho éxito, mucha suerte, gracias. También que gracias. Siempre está apoyándonos, estamos, gracias. Lenita siempre. Thank you.
Nos encontramos en Puerto Banú, aquí en primera línea de estos barcos maravillosos que se inaugura esta terraza 360. Bueno, ya veis qué maravilla, tenemos lo que es este espacio de Pokémon ya inaugurado oficialmente, incluso con la alcaldesa María Ángeles Muñoz, que ha venido a darle su apoyo incondicional, y la Venecia también, que tenemos aquí este gelato buenísimo y exquisito. Bueno, le deseamos a esta pareja, a este matrimonio, mucho éxito, porque se lo merecen, son muy trabajadores, trabajan todos los días de sol a sol, como suele decir. Bueno, pues fijaros qué bonito que ha quedado, qué inauguración más bonita. Tenemos aquí también a Eladio con estas frutitas fresquitas que vienen muy bien también ahora con la calor. La tarde está fantástica, así que nada, estamos de inauguración y os transmitimos este reportaje. Humberto, 360, vamos a hablar un poquito más, que hemos estado con la alcaldesa porque se tenía que marchar, un poquito rápida la entrevista, pero vamos a contarle a todos nuestros telespectadores qué podemos encontrar aquí en esta terraza 360. Bueno, mira lo que es esa belleza de terraza enfrente del, que ve allá al fondo, el puerto, todo el puerto, una vista panorámica abierta. Veo el gaucho también. Y se lo ve al gaucho, sí, si agudiza la vista, yo estoy un poco chicato, pues no veo, pero si vos prestas, por ejemplo, él tiene, Pepe tiene unas gafas que me pueden acá bien, y seguro veo a alguno de mis camareros haciendo algo que no corresponde, así que mejor no veo. Bueno, entonces tenemos esta terraza 360 en donde hemos unido dos conceptos que son fabulosos. La Venecia, que es un producto que ya lo tenemos testeado y probado y que tenemos millones de fans que nos siguen con el... Venga, señora Noelia, vamos a comentar. Noelia, dejándole ver. Entonces, la Venecia, que es un producto en donde nosotros damos crepes, los mejores crepes, gofres, todo artesanales, hecho por nosotros, al momento, con diferentes tipos de diseños, frutas, salado, pizza, crepes, de todo. Los gofres con helado, takeaway, con fresas, frutas, lo que quiera, siropes espectaculares. Y otra cosa que también tenemos, un nuevo producto que se llama Pokémon. No es Pokémon, es Pokémon. Es verdad, Pokémon. Claro, primero porque la mi hijo... nos confunde. Claro, mi hijo amaba a Pokémon, entonces yo he dicho, puedo juntar el amor de mi hijo, dedicárselo a él y crear un Poké que sea Poké y la luna, ¿no? Pues significa. Entonces ahí tenemos, desarrollamos el concepto tanto de sushi como de Poké, y en un entorno único que puede venir a ver acá, esta terraza tan bonita, no, sentarte, igual, tranquilidad, no zumos naturales, batidos, milkshakes, de todo. Y bueno, otro concepto, ya, ¿eh? Los tragos. Tú puedes venir y pedir coctelería desde un daiquiri, con alcohol o sin alcohol, como dice la jefa, un daiquiri, un mojito, un lo que se te ocurra. Sex on the beach, para ti que te encanta, Pepe. Sex on the beach, que está muy de moda. Y era una broma, pero sí te gusta. Y hay otra, bueno, cosa. Ese brindis por el nuevo... Ya recién, vamos con este brindis oficial, con el recién inaugurado Pokémon. Bueno, pues enhorabuena, de verdad, es que esto va a ser... Bueno, idílico para todo el verano y bueno, igual hasta en el invierno, ¿no? Tenemos un montón de sponsores que quiero nombrar y agradecer. De la bodega Astoria, que traen un champán con sake que es tremendo, divino. Que ya lo vamos a nombrar y te voy a mostrar la foto. Muchísimas gracias, Franci, muy amable. Se ha hecho el corte de cinta, pero no se ha hecho el brillo. Eladio Rueda, Susana Diseño, Sunso Diseño también. Todos ellos nos han apoyado, nos han... Pedro de la Vinoteca, que tiene unos vinos fantásticos que vos lo debes conocer, que nos presentan unas piñas espectaculares para hacer divinas. Y así un montón de gente que está apoyándonos constantemente. Les quiero dar las gracias a la alcaldesa, a todos los que vinieron al Remedio del Río, a todos los que vinieron acá apoyándonos, al Periódico Sur, a ustedes, Elena Olaya. Bueno, pues el brindis por toda esa persona maravillosa y por ustedes. Thank you.
Bueno, ya sí que nos despedimos y anotaron los conciertos ya de Starlight, si os apetece, que nosotros ya tenemos ya algunos en la lista. Y que, bueno, pues como hizo Miguel Río, ¿no? Esta semana pasada, ¿no? El sábado fue Miguel Río, ¿no? Bienvenido al concierto que cantaba, ¿no? Me gusta mucho Miguel Río, bueno, y casi todos los que vienen, ¿no? Así que, bueno, Carrasco también, Manuel Carrasco. Bueno, eso pondremos un poquito que nos vaya en acción ahí en Starlight. Hay que animarse, hay que tener la mente positiva, animarse y todo. De verdad, todo en positivo, ¿eh? Aunque nos parezca que está agobio y tal, no, qué alegría, da gracias por todo, eso sí, muy importante. Un beso, nos despedimos, la próxima semana mucho más, os espero, aquí tenemos una cita como cada fin de semana. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella.